Hurricane Otis slamming into Mexico's Pacific coast overnight as a catastrophic Category 5 storm. That hurricane bringing heavy rains and winds up to 165 miles per hour as it made landfall near the popular resort town of Acapulco. This morning, the race to recovery as devastating new images surface from Acapulco, Mexico. They were lashed by an historic Category 5 hurricane. Mudslides and fallen trees spilling into major roads, cutting off vital access for vehicles. The damage breaking off communication as well. Some residents say they had no choice but to evacuate on foot. Power is disrupted for more than 300,000 people as of Thursday, and food increasingly scarce. No puede ser posible. This can't be possible. Acapulco has been destroyed. Paz de Cristo, hermanos pastores, todo pueblo apostólico. Estamos aquí en la provincia San Isidro, del área de Acapulco, Guerrero, México, donde hace un mes, mes y medio, sufrió toda esta área un huracán categoría 5. Estamos aquí en la iglesia de esta provincia con nuestro hermano Parra, su esposa, en la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo. Y como pueden ver, hermanos, este lugar ha sido devastado por el huracán. Pero gracias a Dios que aquí está nuestro hermano pastor, su esposa, que han sobrevivido al huracán. Y queremos que nos exprese unas palabras nuestro hermano pastor Parra. Amén. Paz de Cristo a todos los que nos ven y nos oyen. De antemano me siento pues muy contento, muy feliz que mi hermano obispo, ¿verdad?, Rojas, nos viene a visitar. Me siento pues consternado, ¿verdad? Me siento bien, sí, y pues la verdad sí, desde que nos pasó toda esta inundación, me he sentido pues como en pausa, porque nunca habíamos sufrido esto, algo devastador. Sí, pero siempre mi confianza ha sido en Dios. Y siempre donde quiera que voy, últimamente doy un paso, siempre le digo: Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Y mi mente siempre está en Dios y sigo esperando en el Señor. Sí, y que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Tengo fe, confianza que vamos a estar en un mejor lugar, ya que este lugar quedó devastado. Los ríos se salieron ya de su lugar, de su cauce. Pero en Cristo hay poder, y que Dios me los bendiga mucho por su apoyo, de verdad, que estuvieron, y por sus oraciones, ¿sí? Ya que me tocó a mí, en esta iglesia, la devastación. Sí, Dios les bendiga grandemente por sus oraciones, que son las que nos fortalecen. Sí, en nombre, verdad, de toda mi familia, de la iglesia, Dios los bendiga mucho. Dios bendiga a mi obispo Rojas, que viene a estar conmigo y que, como siempre digo y he dicho, verdad, que Nunca he llorado delante de la iglesia, pero dentro de mí sí me siento pues con esa necesidad de avanzar. Pero he llorado, ¿verdad?, en mi oración que hizo mi obispo. Sí, que Dios me lo bendiga mucho, ¿verdad?, por venirse desde lejos. Que Dios me lo bendiga mucho, mi obispo. Sí. Paz de Cristo, hermanos. De verdad, estamos agradecidos primeramente con Dios y por ese gran esfuerzo de ustedes de venir a vernos, de venir a visitarnos. De verdad, muchas gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias de verdad por todo lo que han hecho por nosotros. Estamos muy agradecidos con nuestra amada Asamblea Apostólica porque hemos visto su apoyo, hemos visto su preocupación por muchos hermanos,
El que no ha venido nos han llamado, pastores que nos conocen, hermanos que nos conocen. De verdad, gracias. Estamos agradecidos con Dios y con ustedes, hermanos. Y sé que Dios les va a bendecir mucho. Desafortunadamente nos tocó esto, el huracán Otis nos dio con todo. Aquí en la colonia hubo mucha muerte, mucho fallecimiento, muchos hermanos fallecidos, mucha gente fallecida. Hermanos, de verdad, gracias por sus oraciones. Y de verdad, le doy gracias a Dios porque nos ha guardado, nos ha librado de la muerte, nos ha guardado, hermanos. Que el enemigo siempre su propósito es de destruirnos, pero Dios no se lo permite. De verdad que Dios nos ha guardado la vida, hemos sufrido mucho con todo esto, hermanos, hemos pasado momentos críticos, pero Dios está con nosotros y seguirá estando. Y como yo siempre he dicho, con o sin, nosotros vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Y estoy agradecida con Dios, hermanos, y con ustedes. Gracias, de verdad, gracias por su apoyo. Esto nos llena de fuerzas, esto nos llena de mucho valor de seguir adelante, hermanos. Dios les bendiga y Dios les pague.